a través de Anteño TV, desde el corazón de Imbabura. Un agradecimiento a todas las personas que están con nosotros, gracias a muchísima gente que se enlaza a este medio digital. Nuestro agradecimiento a la gente que nos mira en todo el país, en todo el territorio ecuatoriano, pero también agradecer a la gente que nos mira desde Estados Unidos. Un saludo a Fabricio Espinosa, también allá en los Estados Unidos. Gracias por seguirnos, gracias a la gente que está con nosotros y nos sigue. A Paulita Esteves, un abrazo a la distancia también. Saludos también en lo que es Europa, gracias a la gente que está con nosotros a través de este medio digital. Y cómo no seguir a la gente también que está en Asia, que nos ha llegado mensajes de todas partes de este planeta. Gracias, gracias a la gente que está con nosotros y bienvenidos. Hoy tenemos un bonito tema. ¿De qué vamos a conversar? Es un conversatorio sobre la excelencia y calidad educativa de la red de centros La Salle. Primero quiero presentar a nuestro gran invitado. Nos acompaña el hermano Jaime Revelo, quien actualmente es el rector de la unidad educativa La Salle de la ciudad de Ibarra. Hermano, bienvenido y gracias por la entrevista. Buenas noches, Alex. Qué alegría también estar contigo. Gracias por la invitación, gracias a tu equipo que te acompaña y gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, sobre todo a los lasallistas, que no sé en qué lugar estén, pero sabemos que donde hay un lasallista hay algo en común. Un saludo para todos ellos. Aquí hay gente que desborda de alegría porque son exalumnos de La Salle. Aquí en el canal no le quería decir al hermano, son exalumnos de la institución, así que agradecen. Gracias a la gente que se está empezando a enlazar. Gracias a la gente de Tulcán, de Ambato, de Loja, de Guayaquil, de Quito. Gracias a la cantidad de gente que se nos está ingresando. Bienvenidos. ¿Quiere escribirnos? Vaya comentarios y escriba nomás. No hay ningún problema. Aquí lo vamos a contestar y vamos a dar la bienvenida. Gracias. Gracias a muchísima gente, gracias a la gente de Tulcán, ahorita a Javier, un gusto a toda la gente que nos escucha. Vamos a lo que se trata el día de hoy y de qué es este conversatorio. Primero, hermano, expliquémosle a la gente que conoce, porque hay gente que tenemos que estudió en La Salle y lo conoce, y hay gente que no estudió, de qué se trata la red de centros La Salle. Bien, la red como red tiene posiblemente un inicio en el 2010. Estaba como visitador provincial el hermano Carmelo Santa María y había un hermano encargado de educación en ese tiempo. Estaba ese hermano como iniciando a tener toda una reflexión pedagógica y empezó como a hablar de Red La Salle. Desde el 2010 se van dando pasos y más o menos en el 2012 ya se habla de que es importante trabajar en red y que la educación, sobre todo de las congregaciones religiosas, debe tener este dinamismo de un trabajo en red, un trabajo consensuado, construido juntos, en participación, etcétera. Es desde el 2012, ya estando el hermano Gustavo Lor como provincial, que se empieza a hablar ya en el Ecuador de unas dimensiones educativas de La Salle, una dimensión administrativa, una dimensión pastoral juvenil y una dimensión curricular. Luego se llaman a las tres dimensiones pastorales, que es lo que conocemos hasta este momento, pastoral juvenil. Ahí estarían integrados los niños y jóvenes y todos nuestros estudiantes, la pastoral juvenil, la pastoral administrativa y la pastoral curricular. Terminado el año 2012 más o menos, fui nombrado por el hermano Gustavo Loor como encargado de esta parte de la educación de La Salle en el Ecuador. Y logramos tener, tal vez desde la capacitación de Compedec Nacional, que es la educación católica, presidente Romo, la hermana Alba Arriaga, ella trae a un hermano de La Salle que es experto en redes. Él es de Islas Canarias, es asesor del Vaticano, etcétera, etcétera, y viene y da esa idea de seguir trabajando las congregaciones en red. Pero tal vez La Salle entiende más rápido porque ya veníamos preparado y entonces empezamos una estructura de red. ¿Qué quiere decir esto?
Capacitación primero en el carisma lasallista y segundo, capacitación en el sistema curricular de la nación que está dentro del Ministerio de Educación y todo lo que es educación en el país. Hecho esto, entonces empezamos un proceso de capacitación de rectores, vicerrectores, inspectores, DECE, coordinadores de pastoral, un proceso intenso que al principio parecía complejo, pero que en el camino fuimos entendiendo los resultados. Junto a esa conformación de red a nivel de educación, fuimos construyendo también todo lo que es una economía centralizada de los 20 centros educativos que tenemos en el Ecuador, y al mismo tiempo, tanto la dimensión administrativa como la dimensión curricular fue permeada por la dimensión de evangelización, lo que llamamos nosotros dimensión pastoral. Posteriormente se crea, en el año 2015, se crea un solo distrito uniendo los antiguos distritos de Medellín, de Venezuela y de Ecuador. Y quedan un distrito que se llama desde el 2015, queda el distrito Norandino. Pero es el distrito Norandino, sector Ecuador, quien ha avanzado bastante interesantemente en un trabajo de red. Lo que se hace en un colegio en el Ecuador de La Salle, póngale lo que se hace en Cuenca, se está haciendo en Ibarra. Y lo que se hace en Ibarra, se hace en Tulcán, se hace en Azogues, se hace en Loja, pero insertando el carisma de La Salle y el Sistema Nacional de Educación en la realidad donde estamos. El carisma en La Salle, en Ibarra tiene una característica, en Antuntaqui tiene otra, en Tulcán tiene otra, y donde estemos, porque hay que atender a las necesidades locales desde el carisma y desde el sistema educativo nacional. Gracias a la gente que se empieza a comunicar. Para que irles conociendo, porque estamos adentrándonos de a poco, la red La Salle no solo es un colegio, es una red de colegios. ¿Dónde nomás se encuentran, hermano? Son 20 colegios. Estamos en Cariamanga, estamos en Loja, tenemos dos colegios, el vespertino y la jornada en la mañana. Estamos en Guayaquil, ahí tenemos dos colegios. Estamos en Cuenca, estamos en Azogues, estamos en Riobamba, estamos en Ambato, estamos en Latacunga, 5 colegios en Quito, 4 en Quito y 1 en Conocoto. Luego tenemos Atuntaqui, Ibarra y Tulcán. Si alguno se me escapa, no sé, este momento. Impresionante, impresionante. Es una red de centros que trabaja en el tema de educación. Hay una pregunta que me están haciendo por interno. Me dicen, hermano, ¿en qué se diferencia los hermanos de La Salle? ¿A qué se dedican exclusivamente los hermanos de La Salle? El tema es largo, pero hay que reducirlo. Mira, que en 1680 Francia tiene una conformación social un tanto diferente. La educación está para la gente que puede, para la gente de la clase alta. Los niños pobres y los niños del pueblo no tienen acceso a educación. La educación tiene un estilo, un estilo. Y ahí aparece la urgencia, porque es comprobado que Dios va aconteciendo en la humanidad. Dios no es un Dios que está oculto en el templo, eso lo dice el Papa Francisco. Dios y la Iglesia deben salir a las calles a atender la necesidad que haya en el ambiente social. Y el fundador nuestro, Juan Bautista de La Salle, impresionado por el abandono de los niños en Francia, cree que Dios lo llama ahí, de acontecimiento en acontecimiento, y se da cuenta que hay que educar a los niños de Francia. Y para ellos crea una escuela con características bastante particulares. Hay varias formas de entender a La Salle. Dicen que él inventó casi muchas cosas, pero parece ser que él más bien aglutinó todo lo bueno que había en la educación de Francia y le dio una particularidad. Por ejemplo, la educación simultánea, de trabajar con los niños por grupos. Por ejemplo, pasar de latín al español. Por ejemplo, tener un currículo claro, un currículo que libere. Aprender a leer, escribir y contar era exclusivo para las personas.
Y Juan de la Salle hace una escuela para los pobres y una escuela popular abierta a toda clase social. Pero hay que ver quién se consagra a eso. La educación no es de un tiempo, la educación es de vida. Y empieza a descubrir que es urgente convocar a personas. Los primeros hermanos son del pueblo. El fundador dice que los primeros hermanos, dice, si me hubiera tocado vivir todo el tiempo con ellos, yo hubiera dicho no, porque ellos también salieron del pueblo y se fueron formando. Pero el San Juan Bautista de la Salle dice, Dios nos quiere personas consagradas a eso, pero la relación que debe haber entre el maestro y el alumno no puede ser una relación superior-inferior. Entonces él va entendiendo que nosotros, a nosotros, la niñez y la juventud nos quiere hermanos. Y ser hermano es ser un hermano mayor que guía. Y por eso es que dice, somos hermanos. Hubo muchas posibilidades de ordenar los sacerdotes, pero él leyó en los acontecimientos que teníamos que ser única y exclusivamente hermanos. Hermanos que no podemos competir con un sacerdote porque nuestra preparación es tan dinámica, tan profunda, porque tenemos que atender la educación. No podemos decir que los hermanos somos un medio sacerdote o un escalón de sacerdote, no. Los hermanos somos hermanos. Hombres comprometidos con votos religiosos única y exclusivamente para la educación. Nosotros no comprometemos una partecita de nuestro ser, nos comprometemos todo 100% y damos la vida porque la educación sea el lugar donde se forman personas dignas, hijos de Dios, ciudadanos del cielo y ciudadanos de la tierra. Son 340 años de historia y hay muchas novedades de lo que el fundador Juan Bautista de la Salle fundó en 1680 a lo que hoy es la Salle en el mundo. Espectacular. Señores, para la gente que está con nosotros, con la persona que estamos y con todos los hermanos, estamos hablando del nivel de educación alto que tiene el país. O sea, llegamos a lo máximo. Estamos con gente que está innovando, que está cambiando cada día, cada año y está haciendo propuestas. Por eso lo hemos invitado y hablar. Ahora, hermano, ustedes dentro de este proceso inician un sueño. Dicen, no nos queremos quedar ahí y arranque el sueño de la excelencia y calidad educativa. ¿De qué se trata esto para explicarlo a la gente? Lo que estoy respondiendo puede ser mi interpretación mía, muy mía, y que me apasiona. Pero entiendo que este es el sello común de todo lasallista. Mira, lo primero es que nuestro fundador, con los primeros hermanos, no tiene una escuela ya hecha. Los hermanos se van haciendo hermanos. La congregación se va haciendo congregación. La consagración se va haciendo consagración. Y la calidad se va haciendo en el tiempo. Los primeros documentos de nuestro fundador hablan de que él reunía a los hermanos más experimentados y que más tiempo tenían, y con ellos va descubriendo todas las acciones educativas más significativas y que modificaban la vida de los alumnos. Y esas modificaciones, tanto en currículo, tanto en comportamiento y formación espiritual cristiana, las va redactando y las condensa en un libro que podría ser el primer proyecto educativo y que sale a la luz en Francia en 1720. Ese libro para nosotros se llama Guía de la Educación. Allí está la lo que debe ser una escuela y tiene pormenores. Desde ahí podría decir, es tan interesante leer porque dice cuánto espacio debe tener un alumno para sentarse, cómo debe ser el banco, cómo deben ser los vidrios, cómo debe ser la luz, cómo debe ser la aireación, cómo debe hablar un hermano, qué es lo que debe hacer, cómo se empieza la mañana, cómo se sale a recreación, cómo termina la mañana, cómo deben salir los niños a la casa y cómo deben venir de la casa a la escuela. Y cómo cada clase está tan bien diseñada que el diseño de esa clase va transformando la vida, al mismo tiempo una doble vida, va transformándose la vida del maestro y va transformándose la vida del niño. Es un doble juego de crecimiento. Si lo podemos leer desde el cristianismo, eso es evidenciar una nueva sociedad y el reino de Dios. La calidad entonces no es para mí
una novedad de La Salle, sino es una esencia de La Salle en 340 años. Este tiempo hemos tenido que acudir a una de las empresas que garantizan calidad, que es EFQM, y ella nos ha prestado un modelo en el cual nosotros metemos nuestro carisma y metemos los 55 estándares del Ministerio de Educación. Y con eso hacemos un proceso, sabiendo que calidad es la pasión de cada educador y de cada persona, tanto del cuerpo administrativo como del grupo de apoyo, que somos apasionados porque las cosas salgan de la mejor manera. La mejor definición y más sencilla de calidad es la pasión de hacer las cosas con un sentido transformacional y con el ideal grande de transformar la sociedad, con el ideal de un mundo nuevo inspirado en Jesús, porque Jesús viene aquí a construir el reino de Dios. Nuestra calidad entonces tiene esa inspiración apasionada de hacer mejor las cosas y garantizar que se evidencie en la humanidad lo que Jesús viene a proclamar, el reino de Dios. El reino de Dios es una novedad de construcción personal y de construcción social, donde todos adquirimos la dignidad de hijos de Dios. Eso no quiere decir que la calidad esté ausente de problemas, porque si estuviera libre de problemas ya estaríamos en el paraíso y ya hubiera terminado la parusía y estuviéramos en la eternidad. Cada día tenemos que afrontar problemas y hoy, en tiempo de pandemia, los problemas más difíciles de seguir atendiendo a cada niño y no detener su proceso de formación y atender los problemas más urgentes a la sociedad y a los niños. Son problemas que de pronto van surgiendo y no, eso no quiere decir paz y que todo esté de acuerdo. Hay que atender los problemas de dificultad de los padres, de la sociedad, de la pobreza. Y hoy diría que este tiempo de tener una segunda estrella es un tiempo de mirar con más visión cómo atender las necesidades que la pandemia nos ha traído y que nos dice que son novedades que no nos dejarán así y que nos transformarán para una nueva normalidad. Imagínense lo que nos comenta el hermano. Llegaron a 56 estándares de todos los del ministerio, lo ingresaron, se fueron a certificar por una institución y empezaron a hacer el trabajo de excelencia educativa, que tuvieron una primera estrella, hoy van, ya tienen una segunda estrella. Hermano, estamos en un tiempo de pandemia, de una emergencia sanitaria que todavía no termina y le pedimos a la gente que está en casa, si va a salir, por favor, con todas las medidas de bioseguridad. Todavía esto no ha terminado, por favor, le hacemos esta recomendación. Hermano, estamos en un tiempo de emergencia sanitaria y dentro de la institución, estos meses que estamos viviendo ha cambiado la vivencia en docentes, en padres de familia, en los estudiantes, en esta famosa trilogía de la educación. ¿Qué mensaje, qué le decimos a aquellos padres de familia que están en casa, que a veces ya llega un tiempo y empieza estos temas de ansiedad, de desesperación, los chicos que ya quieren volver a la clase, a las partes presenciales, a tener ese disfrute con el maestro, con los hermanos en este caso? ¿Qué le decimos a esa gente? No solamente a los padres de familia, sino a toda la sociedad. Me ha impresionado y nos impresiona el liderazgo del Santo Padre. Nos impresiona la reflexión que estamos teniendo en el Ecuador a nivel de educación católica. Nos impresiona cómo estamos llevando en los centros La Salle este problema de la pandemia. A toda la gente, sea en el campo educativo en el cual o en otro campo, es tener una esperanza dinamizada. Una esperanza que no es expectante y esperar que nos quedemos quietos. Es una esperanza motivada y práctica para ser gestores de una nueva sociedad en este problema urgente. Hoy se habla de tiempos de resiliencia, y la resiliencia es la capacidad de aguantar con esperanza, de construir en el tiempo de dificultad y luego proyectarnos con esa construcción a una nueva realidad. Recientemente se nos ha dicho que esto de la educación virtual nos empujó la pandemia, pero esto viene a quedarse con nosotros. Todo lo que es educación virtual es inteligencia artificial. Y desde ahí decir que el educador tiene que utilizar
Y vamos a seguir aprendiendo a utilizar toda la inteligencia virtual. Pero para utilizar la inteligencia virtual, no tenemos que hacer competir a nuestros estudiantes con la inteligencia virtual. Hay que enseñarle a utilizar esa inteligencia virtual porque ahí está el conocimiento. En esa inteligencia virtual vamos a tener que hacer competencias matemáticas, competencias lingüísticas, competencias críticas, competencias de investigación y conservación del mundo. Eso lo va a manejar todo lo que es la inteligencia virtual. Y cuando entendamos eso, el educador en general va a tener que dedicar su tiempo, y porque posiblemente la inteligencia virtual nos liberará de un 40% de responsabilidades, y el rol del maestro va a ser testigo de una nueva humanidad, de relaciones significativas basadas en la ética, de ir conociendo de que ya el yo no permanece, es el nosotros. Todo eso está en la documentación de la Iglesia. Vamos por allí. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ya seguirnos preparando para una novedad, y cuando se vuelva a la educación, ya no seremos lo mismo. Se habla de una nueva normalidad. Gracias a la educación del sistema educativo, estamos hoy aprendiendo juntos en casa. Ya vendrá un momento donde tengamos que ir volviendo progresivamente a las instituciones educativas, y será la etapa de aprender juntos y cuidarnos. Y vendrá una tercera parte cuando vendremos al cole, pero ya será una forma diferente, porque la educación será cómo formar la integralidad de la persona, sobre todo en el sentido crítico y las relaciones interpersonales significativas para un mundo nuevo, donde el yo no permanezca solo, sino que sea el yo y los otros. Tal vez crear una nueva palabra, el y otros. Y ahí creo que la Iglesia y el Evangelio y la educación católica tenemos una palabra. Hermano, me están haciendo una pregunta. Saludos a la gente de San Pablo de Lagos, saludos a la gente de Otavalo que nos está mirando. Gracias, un saludo. Me hacen una pregunta, me dicen, la educación virtual, este momento con lo que estamos pasando, aparte de las situaciones negativas que tenga la pandemia, pero la pandemia también ha traído esta educación virtual una parte positiva. ¿Se viene a quedar, viene a cambiar la dinámica de una institución educativa? Tiene que hacerlo. En el mes de enero, en Chile estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Educación, y allí se nos dijo ya eso. No había pandemia, pero se nos dijo que estamos retrasados y que el mundo ha cambiado. El mundo no cambió y se quedó. El mundo seguirá cambiando y seguirá cambiando. La escuela como la tenemos, como un centro, planta física, eso tendrá que irse cambiando, tendrá que irse modificando. Aquí yo tengo el librito de las memorias del Congreso de Chile, y pues decir, a los 2 meses del Congreso viene la pandemia. Hay algo que me parece interesante. El mundo de la virtualidad se quedará con nosotros. El Santo Padre ya lo dice, permítame que le esté nombrando al Santo Padre. Y dice, cuidado. El sistema educativo nacional tiene que hacer cobertura tecnológica a todos, sin diferenciación de clase social, sin diferenciación de estatus económicos. Y nos invita a la Iglesia a velar y a mirar de cara a la sociedad laica, porque tenemos que construir juntos un mundo nuevo. Y una brecha difícil y conmovedora será: los que tienen tecnología pasarán a ser ricos, y los que no tienen pasarán a ser los pobres. Nosotros tenemos la dificultad, educamos familias. Sí, tenemos este momento un desfase en el tema del internet. Interesante lo que plantea este momento el hermano, que conversar en este momento ahí con lo que es la red de centros La Salle, que vivimos y que la sentimos este momento nosotros ahí en donde hemos trabajado. Parece que se fue la voz y la ahí, imagen. Ahí regresamos. Entonces, sí. Retomamos, hermano. Gracias a la gente que está con nosotros, nos hemos quedado congelados. Es el tema del internet, estamos en una hora pico, lo sabemos,
Gracias a la gente que está con nosotros enlazándose, a la gente que está en vivo y en directo. Nuestro agradecimiento a la gente. Esto es en vivo y en directo a la gente que está con nosotros, se está enlazando y está viendo. Estamos desde la ciudad de Ibarra, nosotros enlazados con el hermano, y gracias a la gente que se empieza con nosotros a enlazar. Hermano, ahora sí estamos con usted. ¿Nos confirma? Gracias a la gente. Yo quiero invitarte a que sigas con nuestros segmentos, Pasión por el Deporte, Personajes de mi Tierra, Conversando con Alex. Gracias, gracias también. Y suscríbete a YouTube, a Facebook, en Anteño TV, en Instagram, que estamos también. Gracias a la gente que está con nosotros. Gracias que se está uniendo a todo lo que es esta parte que nosotros venimos trabajando. Gracias a la gente que está con nosotros y los diferentes centros que también se están uniendo. Mañana vamos a estar con Odalis Calderón, vamos a estar hablando del tema del ajedrez. En pocos momentos ya va a haber, le estaremos lanzando ya la ficha promocional, y mañana estará aquí Odalis Calderón y Dani Calderón, donde vamos a conversar el tema del ajedrez. Hace pocos días hicieron quedar el muy bien. El día de mañana estamos con dos ex estudiantes, con dos estudiantes de la unidad educativa La Salle, Odalis Calderón, y también nos estará acompañando Dani Calderón. Vienen siendo campeones nacionales, y algo que decía el hermano, en tema virtual de ajedrez, impresionante. Acaban de hacer quedar a la provincia, impresionante. Hermano, lo retomamos. Esto, una de las preguntas, gracias a la gente que nos saluda desde Loja, desde Cuenca, desde Quito, gracias. Gracias a la gente que está con nosotros. Cerrando este conversatorio, los estudiantes se adaptaron al cambio. Los padres de familia, costó el cambio, pero mucho. Los docentes, mucho. ¿Qué les decimos a los maestros? ¿Qué les decimos a los docentes? Mucho ánimo, mucho ánimo. Hay que formarlos y hay que cambiarles la mentalidad. Aquí son 45, con diversidad de pensamiento, con diversidad de visiones, pero amamos La Salle y amamos nuestros alumnos. Amamos. Y esa es la característica nuestra. Es una comunidad educativa que se caracteriza, lo digo porque con ellos, yo trabajo con ellos, un reto, ahí lo estamos asumiendo, un reto, pero déjame decirte que si no cuidamos de que todo mundo tenga los recursos tecnológicos, seguirá creando una brecha impresionante, una brecha impresionante. Esa es la dificultad que tenemos, una familia con un celular atendiendo 2 y 3 niños, eso es impresionante. Son dificultades. La discusión con los padres de familia, tenemos nosotros comunicación, todo eso, empezamos siendo una comunicación tensionante, pero hemos ido capacitando a los niños, capacitando a los padres de familia, y antes de ayer teníamos una reunión con el Comité Central de Padres de Familia y nos agradecían. Quiero decirte que en este tiempo de dificultades tenemos que aprender y tomar decisiones en camino. No todo está hecho. Cada día le trae a este tiempo de educación en tiempos de pandemia, le trae un problema nuevo. Pero sí veo que el ministerio, aquí el distrito educativo, hace lo posible por atender a que los niños y jóvenes no queden desamparados. Hay un cuidado del distrito educativo aquí en Ibarra muy permanente, capacitándonos en todo, capacitándonos y entendiendo que juntos tenemos que garantizar la educación para todos y educación de calidad. Y que aquí no tenemos que buscar culpables, nada de eso. No es el padre de familia, no es el niño, es la pandemia, es esto que nos cambió el marco de la vida. Entonces, todos a buscar cómo responder en todos los campos y nosotros en el campo de la educación. Yo sé que aquí los colegios católicos de Ibarra están haciendo mucho esfuerzo, también los públicos, también los fiscomisionales, todos estamos comprometidos en una jornada que hasta se ha duplicado. ¿Y por qué no decir triplicado? Hay inquietudes de los padres de familia a las 11 de la noche y a las 4 de la mañana. Algo que dijo el hermano, una palabra que me quedó. Aprendamos todos a ser tolerantes, a tener tolerancia, y eso nos va a costar mucho. Gracias a la gente, creo que con el hermano, lo tendremos invitado, hermano, y porque podemos conversar muchos temas de educación, y esto agrada, y esto nos agrada a nosotros. Gracias a la gente que está mandando abrazos, gracias a toda la gente. Hermano, sus palabras finales, ¿qué le decimos a la comunidad educativa de su institución? Felicitaciones a la unidad educativa La Salle por haber obtenido esa segunda estrella. ¿Qué le decimos a la gente del país? Que el mundo necesita ser reeducado. Que el mundo necesita ser reeducado. Y que como iglesia no estamos quedándonos atrás. El Santo Padre ya invita
al Pacto Mundial por la Educación. Necesitamos una forma de pensar o distinta de pensar el ser humano. Inclusive sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas de gobierno tienen que ser cambiados. No es capitalismo, no es socialismo, es el ser humano que tiene que ir creciendo e ir garantizando que la vida tiene derechos y deberes y que es para todos. Hermano, agradecerle por la entrevista, gracias por habernos acompañado esta noche y agradecerle a nosotros desde Anteño TV, desde el corazón de Imbabura. Alex, muchísimas gracias por la invitación y lo que he dicho es no de un libro de otro, sino es mi pasión y la experiencia de ser educador. En septiembre cumplí 50 años de haber iniciado la docencia. Para nosotros un agradecimiento, nos acompañó el hermano Jaime Revelo, rector de la Unidad Educativa La Salle de Ibarra, quien esta institución acaba de obtener un reconocimiento internacional que es a la excelencia y calidad educativa. Felicitaciones a los docentes, a los maestros, a la comunidad educativa, a padres de familia, a los chicos, a los estudiantes. Felicitaciones y cómo no felicitar a los hermanos de La Salle. Felicitaciones. Y a usted que nos está viendo en casa, no se pierda. Mañana estamos con otra entrevista. 5 de la tarde nos acompaña Odalis Calderón, Dani Calderón, ex estudiantes de La Salle, y estaríamos hablando sobre el Campeonato Nacional de Ajedrez que vienen obteniendo para la provincia de Imbabura. Gracias a ustedes, Anteño TV, desde el corazón de Imbabura.